El Greco, cuando llega a Toledo, pues no tiene un ambiente muy propicio, porque, como muy bien dice Fernando Marías en su largo siglo XVI, la sociedad todavía no estaba preparada para unas tendencias un poco arrebatadas y novedosas, como las que ofrece el Greco. Entonces el Greco tiene que adaptarse, especialmente en cuanto a la iconografía, a muchos ejemplos y a muchos modelos que tenía que tenían en la sociedad y entre los pintores que había en Toledo. Giuseppe Martínez dice y utiliza la palabra Fernando Marías en su libro que era un pintor extravagante y muy creído de sí mismo, es decir, se consideraba muy superior a toda a todos los pintores que había, que había entonces allí. Pero sufre reveses, sufre, sufre el revés de que Felipe II le rechace el San Mauricio, sufre el revés de que tampoco le acepten de buena gana el espolio en la catedral, es más, le rebajan el precio que él había puesto para su, para su obra y precisamente el pintor que le rebaja el precio le copia en muchísimos cuadros, sobre todo en los aspectos formales, mucho más que en los conceptuales que desde luego el greco en ese sentido le supera muchísimo. ¿Cómo llega el greco a Toledo? Pues unos dicen que de la mano de uno, otros dicen que de la mano de otros, pero una cosa es cierta, que hay un dominico importante que se llama Paravichino en Toledo y él, el primer encargo que tiene en Toledo en el año 77 es la decoración del convento de Santo Domingo el Antiguo. Es decir, él llega a un ambiente no muy propicio al tipo de su pintura, pero resumiendo, el Guerco sabe adaptarse en principio a los comitentes que tiene en Toledo. Y eso fue una señal de inteligencia, y al mismo tiempo, poco a poco, va abriendo ese campo según las teorías de su estilo y los conceptos matemáticos que él también tenía y que ha estudiado Fernando María en los márgenes, haciendo puntualizaciones. También Agustín Bustamante colaboró en esa publicación, haciendo acotaciones a los márgenes del greco, de los libros de aritmética o de geometría o también de perspectiva que había escrito el pintor en Toledo sobre la teoría de la pintura. Después también podemos decir que ha habido épocas en las que el greco ha estado un poco en baja, pero sin embargo eh, los estudios primitivos sobre el greco vienen siempre de Toledo. Tenemos San Román que se dedica a la historia de su pintura y hace un, una primera catalogación y aproximación a su estilo y luego va aumentando esos conocimientos y va publicando artículos en revistas de, nuestro, de nuestra institución, en Archivo Español de Arte, cuando el Instituto Velázquez eh, teni, empezó a formar su gran biblioteca de, sobre el greco. El Instituto Diego Velázquez, y voy a enlazar aquí con, con la institución, tenía mm, verdadero empeño en que cada pintor, y sobre todo de la categoría del greco, tuviera un gran apartado de bibliografía, y a esa bibliografía no solo eh, se ceñía a los libros, sino también se ceñía a los artículos de revista. Es decir, tenemos algunos volúmenes que se llaman Varia del Greco, donde se han encuadernado... Muchísimos artículos publicados en diversas revistas difíciles de alcanzar, pero también se sacaba de todas las revistas y eran 700 títulos los que teníamos entonces todo lo que aparecía sobre el greco y se incorporaba al fichero de materia para que el investigador que llegara pudiera encontrar un bagaje de, de medios de trabajo que le facilitara si venía un mes o un mes y medio a trabajar a, al centro. Luego también teníamos los catálogos de ventas donde se recogían todos los cuadros que también se vendían del greco. Y eso se recogía en el mercado de arte, es decir, que no se nos escapaba, o por lo menos intentábamos que no se nos escapara nada de lo concerniente a la aparición en cualquier medio científico, de lo concerniente, en este caso al greco, pero podía ser igual sobre Velázquez. Esta forma de organizar. Este conglomerado de datos documentales se pasó también a la Fototeca. Y en la Fototeca se encarpetaron una serie de obras del greco. Unas venían del archivo Más, otras venían de otros archivos, también de particulares, porque tenemos aquí, por ejemplo, la carpeta de don Diego Angulo, que como podía entrar por las colecciones privadas, como si fuera por su casa, y además se le hacían muchísimas consultas, pues entonces venían cuadros de diversa procedencia, unos del greco, otros eran copias, pero que enriqueció de esta, de esta manera también nuestra biblioteca. Tanto la biblioteca como la fototeca se clasificaba de una manera muy sencilla. Primero, obras generales. Y en esas obras generales podemos considerar, por ejemplo, el libro de Cosío, el libro de Camón, aunque no lo hayamos traído aquí. La, toda la pintura del Greco de Riccioli, con una catalogación que ayuda muchísimo al principiante sobre todo, y después también obras monográficas, por ejemplo, con un carácter más singular como el Greco, biografía de un pintor extravagante de Fernando Marías. Después venían también los catálogos, unos catálogos exhaustivos sobre la obra del Greco. Y en ese sentido tenemos como primicia, de, de la catalogación, el libro de Harold Wede. Harold Wedding llegaba todas las primaveras al instituto, acompañado de su mujer y de su hijo, y se sentaban allí, se les podían abrir todas las puertas porque él se encontraba. Con las obras generales, con lo que se había publicado monográficamente, lo que se había añadido en ese año a la bibliografía anterior, y también teníamos una serie dedicada a las exposiciones que el Greco se habían hecho sobre el Greco. Por ejemplo, en el año 81 se hace la primera, una sobre el Greco de Toledo y otra sobre el Toledo del Greco, que es de lo que hemos hablado al principio. El bagaje de pintores que él se encuentra allí. Todo eso se publicó al final en una revista de la, Univers de la National Gallery de Washington, Studies in the History of Art, y mmm, no, so no solamente se estudia lo que se hace en España, sino también con aspectos del greco cuando viene de Italia. El greco, Italy, and Spain. Y allí estamos todos metidos, unos de principiantes y otros de, grande, de grandes historiadores. El último libro que se ha publicado sobre el greco ha sido el de Álvarez Lopera. Desgraciadamente fallecido, son tres volúmenes. Se presentó en la Academia de, de San Fernando. Y después tenemos que decir que hemos tenido muchos becarios que han venido a nuestra institución a hacer trabajos sobre el griego. No tanto como becario, sino como visitante, fue Jonathan Brown. Que se picoteaba sobre muchas cosas y entre ellas Picoteo sobre el Greco, Visiones del Pensamiento, Estudios sobre el griego, Jonathan Brown y otros. Y luego también japoneses, sobre todo. Tuvimos un, un becario joven japonés que no llegó a publicar nada, pero tenemos otro que hizo la tesis doctoral aquí sobre el Greco. Yo estuve en su tribunal y publicó en la colección, una de las colecciones favoritas de nuestro departamento, Artes y Artistas, el griego Génesis de su obra, donde pone en relación cómo el griego se inspira en toda la escultura clásica y en el mundo clásico, para darle forma a muchísimas de de sus, de sus personajes y luego también tenemos que ver la influencia que el Virgo ha tenido sobre nuestra pintura abstracta, porque por ejemplo si tenemos en cuenta este celaje pues estamos recordando a pintores abstractos españoles eh, contemporáneos o recién fallecidos o recién es decir, es un pintor que aporta una novedad a la pintura religiosa en su forma de componer un pintor que sabe aceptar y coger para su comitente tradiciones ya en la pintura toledana y un pintor que abre las posibilidades al mundo contemporáneo con unos historiadores, eso sí, ha tenido esa suerte, historiadores de primera categoría que han sabido engrandecer, engrandecer su figura. Solamente para terminar decir que fue imitado en Toledo muy especialmente por Luis de Velasco y en algunas ocasiones por Blas de Prado, y que contemporáneamente es un pintor del que se han hecho muchos cuadros que andan por los mercados y que son, son falsos. Es decir, es un pintor, eso lo dice Camón, muy fácil de, de falsificar. Y también hay carpeta aquí con una serie de firmas tomadas de diversos cuadros y que pueden ayudar al estudioso. Para autenticitar autentici una obra o, o no hacerlo, es decir, tiene base suficiente para poder hacer un estudio serio del Greco en alguno de los aspectos que hasta ahora no haya sido estudiado.